Saludo a los televidentes del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bienvenidos a su magazine regional Alfa Noticias. Vamos a conocer de una vez los avances de la información más importante preparada para esta emisión. Este lunes, Consejo Municipal del Riesgo decidió restringir el paso de vehículos con hidrocarburos por Pitalito. La decisión es el resultado del mal estado de la vía hacia Mocoa. Desde esta semana se abren las puertas del Centro Integrado de Servicios CIS y se amplían plazos con descuento para impuestos. Continúa estrategia de movilización de recolectores de café. Un nuevo grupo de 208 trabajadores fue trasladado al municipio de Teruel. Gobierno departamental destaca resultados de la estrategia para la recolección de la cosecha cafetera con mano de obra de la región. ICBF anuncia capacitación a madres comunitarias y agentes educativos a propósito del Día del Maestro. Mesa Municipal de Víctimas se reúne para conocer su inclusión en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Gobierno departamental anuncia la firma de convenio para beneficiar a trabajadores de la salud. Presidenta de Fontur destaca los departamentos que tomaron esta iniciativa. Líderes comunitarios muestran su satisfacción por las acciones de Pitalito en el programa Pitalito Limpio y Bonito. Otros sectores, entre tanto, cuestionan el manejo del presupuesto en estos primeros 4 meses de gobierno. En sesión extraordinaria de las últimas horas, el Consejo Municipal del Riesgo tomó la decisión de restringir el paso de vehículos con hidrocarburos por la ciudad de Pitalito. La decisión se toma a raíz del mal estado de la vía hacia Mocoa, que de ocasionar un volcamiento podría afectar la calidad del agua que surte el acueducto de Pitalito. La decisión fue tomada tras la grave situación de la vía Pitalito-Mocoa entre el cruce al corregimiento de Bruselas y el sector conocido como El Cable, en donde las crecientes, deslizamientos y el abandono de la carretera presentan un peligro latente para quienes se desplazan por este corredor vial. El tema fue discutido al interior del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que evaluó las afectaciones que varios puntos de la carretera tienen, en donde se registra pérdida de la banca, socavación, deslizamientos, palizadas al lado de la carretera, pérdida de muros de contención y barreras de protección, paso con dificultad a un solo carril y saturación de las alcantarillas, dejando incluso varias fuentes hídricas corriendo por la carretera. Los hechos fueron constatados por el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres, quien el fin de semana, en compañía de una comisión de funcionarios de la alcaldía, recorrió la zona paralela a la carretera Pitalito-Mocoa. Transcurre la quebrada El Cedro, principal afluente del río Huachicos, abastecedor del acueducto municipal. A raíz de la emergencia, mediante decreto 262 del 17 de mayo de 2020, se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias para la preservación de la vida, el ambiente sano y la reducción y mitigación del riesgo con ocasión de la calamidad pública por la primera temporada de lluvias del 2020. La disposición restringe de manera preventiva y temporal el tránsito de los vehículos de servicio particular o público de carga que transportan hidrocarburos y o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos en los dos sentidos de circulación del corredor vial que conduce desde el Batallón de Infantería número 27 Alto Magdalena en el municipio de Pitalito hasta el sector El Cable, ubicado en el kilómetro 65 de la vía Pitalito-Mocoa. Aunque el riesgo en la carretera es general, un accidente con un vehículo transportador de hidrocarburos sería muy grave debido a la exposición que puede tener el acueducto municipal al ser contaminada la fuente hídrica El Cedro. La decisión está fundamentada en los principios de prevención, precaución, autoconservación, la corresponsabilidad en la gestión del riesgo y atendiendo la facultad a prevención que gozan los municipios para imponer medidas preventivas en materia ambiental. Como parte de las evaluaciones que se han realizado producto de la calamidad pública que ha sido declarada por la situación que está atravesando el municipio de Pitalito y especialmente en el sector del corregimiento de Bruselas, en donde tuvimos la semana anterior crecientes súbitas de varias fuentes hídricas y deslizamientos, y tras una evaluación, un recorrido por la vía, una evaluación por la vía Pitalito-Mocoa entre el Batallón Magdalena, entre el sector de La Palma y
el sector del cable, pues se evidenció la crítica situación de la vía. La vía ya tenía dificultades, venía con dificultades, pero estas crecientes y estas lluvias fuertes que se dieron en la zona han dejado la carretera en una situación bastante lamentable. Tenemos por lo menos 5 puntos críticos en donde hay socavación, hay pérdida de la capa asfáltica, ya la vía como tal está afectada, pero además tenemos deslizamientos, tenemos palizadas a lado y lado de la vía, grandes palizadas, especialmente en el sector del Cedro. Allí mismo tenemos, por ejemplo, alcantarillas saturadas y quebradas que están corriendo por la carretera, material que por supuesto arrastran estas mismas fuentes hídricas sobre la vía. Adicionalmente, en el kilómetro 15, en el sector de Villa Fátima, tenemos una alcantarilla saturada que ha originado en esa zona un represamiento importante que nos inquieta, que hemos tratado de intervenir por parte del municipio, pero que no se ha superado esta situación. Allí hay una alcantarilla colapsada, al parecer pues con la palizada que bajó por la zona. Y todo ese tipo de situaciones pues aún no han sido atendidas, solo una máquina estuvo allí en la zona para abrir el sector, digamos, que de movilidad, pero en muchos de los pasos hay paso de vehículos a un solo carril, así que la situación, digamos, de la carretera es bastante crítica. Y la preocupación crece con el tráfico alto que tiene esa carretera, que por supuesto conduce también al departamento del Putumayo, y sobre todo por el transporte por esa zona de un número importante de carrotanques cargados con hidrocarburos. No hay que olvidar que paralelo a la vía Pitalito-Mocoa está la quebrada del Cedro, que es la principal afluente del río Huachicos del municipio de Pitalito, y metros abajo de esa desembocadura está la bocatoma del acueducto municipal. A raíz de esa situación, el alcalde municipal Edgar Muñoz Torres ha emitido el decreto número 262 del 17 de mayo de 2020, por medio del cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias para la preservación de la vida, el ambiente sano y la reducción y mitigación del riesgo con ocasión de la calamidad pública por la primera temporada de lluvias del año 2020, en donde decreta la restricción de manera preventiva y temporal del tránsito de los vehículos de servicio particular o público de carga que transportan hidrocarburos y o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos en este tramo, pues debido a los riesgos que se tienen en este momento para el acueducto municipal. En este mismo decreto se advierte a todos los conductores de vehículos particulares y públicos de carga que deben extremar las medidas de seguridad al transitar, al dirigirse por esa zona, por la situación que hemos evidenciado: pérdida de la banca, deslizamientos, taponamientos y saturación de alcantarillas, palizadas y afectación a la capa asfáltica, que por supuesto pues poner en riesgo el tránsito por ese sector. Ese decreto y esa medida estarán vigentes hasta tanto se restablezcan las condiciones de transitabilidad y movilidad segura de los vehículos de servicio particular o de carga que transportan hidrocarburos o sustancias peligrosas para el medio ambiente y que circulan por este eje vial frente a los riesgos de afectación a las fuentes hídricas a causa de una posible contaminación por el vertimiento de esas sustancias. Es una decisión que se toma también haciendo uso del principio de precaución, del principio de prevención y de las facultades que también tiene el municipio, que le otorga la ley 1333, facultades a prevención en materia ambiental, y con el objetivo de que no se vaya a presentar pues una dificultad mayor a la que ya tenemos, a una crítica situación. Hay que recordar que no solo está la captación del acueducto, también todas las familias que están en esa zona pues se surten de la quebrada del Cedro y de sus afluentes. Desde esta semana se abren las puertas del Centro Integrado de Servicios CIS y se amplían los plazos con beneficios para los contribuyentes. Esta decisión se logra luego de una concertación y coordinación entre el Consejo y el Ejecutivo Municipal.
con la finalidad que los habitantes de Pitalito puedan realizar sus respectivos pagos de los impuestos predial y de industria y comercio. La Alcaldía Municipal, mediante la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, ha dispuesto la apertura del CIS con la aplicación de los protocolos de bioseguridad elaborado por un equipo profesional de seguridad y salud en el trabajo adscrito a la Secretaría de Salud Municipal, donde los ciudadanos podrán actualizar el pago de sus impuestos. Descuentos. El gobierno municipal amplía hasta el mes de septiembre los plazos de cancelación con importantes descuentos. Desde junio hasta julio continúa el 20% para el impuesto de predial e industria y comercio. En agosto el 10% de descuento y en septiembre pago sin sanción o interés por mora. Sobre los protocolos, el secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, Kevin Jair Melo Hernández, ha indicado que el horario de atención en el CIS es a partir de las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Podrá ingresar un máximo de 10 personas a la vez, donde hay 3 ventanillas habilitadas. Además, a las afueras del CIS se instalarán unas vallas de seguridad para evitar agrupamiento de personas con marcación de 2 metros de distancia. El jefe de este despacho agrega que los habitantes de Pitalito que aún no han cancelado dichos impuestos podrán ir al CIS siempre y cuando cumplan el pico y cédula y porten correctamente el tapabocas. Finalmente, está habilitado un punto obligatorio de desinfección al ingreso para manos y calzado y se tomará la temperatura de cada funcionario y usuario que llegue a las instalaciones del Centro Integrado de Servicios CIS, ubicado en el Centro Administrativo La Chapolera. Y continúa estrategia de movilización de recolectores de café hacia otros municipios del departamento. Un nuevo grupo de 208 trabajadores fueron trasladados hasta el municipio de Teruel. Pitalito aspira a participar en esta estrategia con el apoyo a por lo menos 400 recolectores. En el marco de la reactivación de la cadena productiva regional, la Alcaldía de Pitalito envió un segundo grupo de 208 recolectores de café al municipio de Teruel, al norte del Huila, con el fin de garantizar la cosecha del primer semestre en el departamento. El mandatario local Edgar Muñoz Torres y el secretario de Desarrollo Económico Víctor Hugo Ortega iniciaron el proceso estratégico de enviar a más de 400 recolectores de café para ayudar a producir alrededor de 1.492.300 cargas que están a la espera de ser cosechadas en el norte y occidente del Huila, con la que se estima se podrán generar más de 100.000 empleos directos e indirectos. Con esta iniciativa se aportará significativamente al ingreso anual departamental de 1.1 billones de pesos que produce el café a lo largo de las cosechas cafeteras en el norte, occidente y sur del Huila. La Secretaría de Desarrollo Económico Municipal recuerda que para cada viaje se cumplen todos los protocolos de bioseguridad, como la desinfección de vehículos y tamizaje por persona a cargo de la Secretaría de Salud Municipal, además del registro oficial de recolector y carnetización. Asimismo, los recolectores interesados pueden acercarse a las oficinas del Comité de Cafeteros en Pitalito o llamar a la línea gratuita 018950-070. El Comité Departamental de Cafeteros y el Gobierno Seccional se han pronunciado destacando los resultados de la estrategia de movilización de recolectores de café para garantizar la cosecha cafetera y para garantizar que la mano de obra utilizada sea proveniente de la región. La gobernación obviamente ha escuchado al gremio cafetero, que es el gremio idóneo en estos temas, ha acogido las propuestas del comité departamental, así hacemos un reconocimiento obviamente al gobernador del departamento de Huila, al doctor Luis Enrique Duzán, quien conjuntamente viene trabajando mancomunadamente con el propósito de dar soluciones y alternativas a estas circunstancias de recoger la cosecha cafetera. Y a todo el equipo de trabajo de la gobernación de Huila, insisto que conjuntamente precisamente estamos tratando de generar esta dinámica y sinergias con los alcaldes municipales, insisto, de poder recoger la cosecha ante el COVID-19. Los cafeteros han de recibir un apoyo dentro del convenio que el gobierno departamental firmó con el Comité Departamental de Cafeteros, las cooperativas, pero es imposible a todos. Sin embargo, por ello de implementar estos mecanismos
para que llegue personal y pueda garantizarse la recolección de la cosecha cafetera en el departamento de Luis. Y a propósito de la celebración del Día del Maestro que se cumplió el pasado viernes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que madres comunitarias y agentes educativos serán capacitados en diferentes áreas durante los años 2020-2023. Nosotros reconocemos y exaltamos el trabajo que se realiza para garantizar la educación de calidad, específicamente en la primera infancia, esa educación inicial. Por eso, el ICBF abre hoy su programa de becas, becas para madres comunitarias y agentes educativos. Como lo dijo usted, señor presidente, más de 34 mil madres comunitarias y agentes educativos del país podrán formarse en psicología infantil, pedagogía infantil, prevención de violencias, en nutrición. Y un elemento muy importante, presidente, que usted ha venido insistiendo desde el primer día de su gobierno, en cursos especiales para poder cerrar esa brecha digital y que ellas tengan esos conocimientos tecnológicos que nos permiten avanzar en materia de la educación inicial. Repetimos, esta es una alianza con el ICETEX, las inscripciones quedan abiertas, está en www.icbf.gov.co toda la información de quiénes y cómo podrán acceder, y esta es una inversión, presidente, cercana a los 98 mil millones de pesos en cursos, repito, y formación que se dará durante lo que queda del 2020 y en el 2021. Es hora de ir a una pausa comercial, pero ya regresamos con más Alfa Noticias. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Con todo mi corazón. ¿Todo? El corazón. Con todo 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 el corazón. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. We'll be right back.
Planifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por Libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria, inscrito a Fogacop. Tropicana te invita a manejar responsablemente la información. Atiende las fuentes confiables y mantén la calma. Rechaza la desinformación. Yo me quedo en casa. Prevenir el contagio está en tus manos. Juntos somos más fuertes. Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Pintalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Alfasur Fibra Óptica, la mejor televisión. Y a instancias de la Personería Municipal, los integrantes de la Mesa de Víctimas se reunieron en los últimos días para conocer en detalle cuál ha sido su inclusión en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y que les permita ser reconocidos y sobre todo garantizar sus derechos. La Personería Municipal continúa en su trabajo, liderando los procesos de organización comunitaria. En esta ocasión, con la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, que es una instancia de participación de un sector supremamente desfavorecido dentro del contexto regional y particularmente municipal. Hoy hemos definido algunas tareas, particularmente incorporar los planes de acción que a nivel territorial se vienen desarrollando para que queden vinculados dentro del plan de desarrollo que es objeto de discusión en el honorable Consejo Municipal. Adicionalmente a eso, hemos querido también establecer una hoja de ruta, un plan de acción, unos trabajos puntuales que son objeto de desarrollo donde se involucra necesariamente a la autoridad municipal, a la autoridad regional y a otras instituciones que de una u otra manera tienen obligación plena de participar del desarrollo de esta comunidad, la cual ha sido tan azotada por las circunstancias de violencia que se viven en nuestro país. Y un nuevo convenio ha anunciado el gobierno departamental, en esta ocasión con el Fondo de Turismo Fontur, para beneficiar a los trabajadores de la salud que se encuentran en más alto riesgo de contagio por el COVID-19. Acabamos de materializar algo que habíamos anunciado de una oferta que nos hizo Fontur, el Fondo de Turismo a nivel nacional, para aportar en este momento difícil, en esta pandemia. Lo que hemos hecho es un convenio por 840 millones de pesos, 817.379, donde Fontur aporta 672.653.903 y el departamento 168.163.476. ¿Por qué esto es importante? Hace parte de toda una serie de estrategias que venimos desarrollando para proteger, para acompañar, para darle todas las condiciones y la garantía a nuestros trabajadores de la salud en este difícil momento, reconociendo de su valentía, reconociendo que son las personas que en este momento están asumiendo el mayor riesgo, que hacen el mayor esfuerzo y que lo están haciendo con toda esa valentía.
Por su parte, la presidenta del Fondo de Turismo Fontur destaca a los departamentos que decidieron tomar esta iniciativa de beneficiar a los trabajadores de la salud de su región. Estamos muy complacidos con los alcaldes y gobernadores que han manifestado el apoyo al programa Por los que nos cuidan. Hemos tenido una avalancha de llamadas y al cierre de esta semana ya tenemos 10 convenios firmados. Ciudades muy importantes, algunas que todavía no son COVID, a Dios gracias y esperamos que sigan así. Sin embargo, se están preparando para proteger a sus médicos, a sus trabajadores del sector salud. Tenemos Florencia, Yopal, Mocoa, Santa Marta, Manizales, tenemos Caldas, Huila, Magdalena, Atlántico y Nariño. La próxima semana tenemos, por supuesto, más convenios por firmar, pero la gran noticia con la que cerramos esta semana, como lo anunció el presidente de la República en la noche de ayer, es que estamos mirando cómo ampliamos este programa, porque por los que nos cuidan, no solo tenemos que proteger a los trabajadores del sector salud, en algunas regiones del país tenemos fuerza pública a la que podemos apoyar, incluso podemos mirar en algunas circunstancias guardias del IMPEC. Entonces estamos mirando de la mano del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Salud cómo podemos ampliar este programa. Vamos nuevamente a una pausa comercial y ya regresamos con más Alfa Noticias. Unifica tus deudas con el crédito de compra de cartera por libranza que te ofrece Confie. Tasas desde 0,95%. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria, inscrito a Fogacop. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. Hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión.
Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y usted ya tiene la suya? Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Líderes comunitarios manifestaron su satisfacción por las acciones emprendidas desde Pitalito a través del programa Pitalito Limpio y Bonito. Han dicho que de manera voluntaria se han vinculado a estas acciones. Un agradecimiento mucho al doctor Edgar Muñoz y al ingeniero Henry Liscano por estarle haciendo mantenimiento a todos los parques para mantenerlos limpios y bonitos. Agradecerle al alcalde, a empresas públicas, por habernos venido a arreglar esta avenida de los Guaduales, que hacía muchos años que no se le hacía nada, hace 22 años que no se le hacía un embellecimiento, tanto como para los Guaduales como para el municipio. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos laboyanos. Mi nombre es Gelín Reyes, de aquí el barrio San Rafael de Pitalito. Teniendo en cuenta este trabajo que ha hecho la administración municipal en cabeza de las empresas públicas de Pitalito, que tiene que ver con el embellecimiento y el retorno urbanístico de nuestro municipio, nosotros hemos querido aportar un poquito nuestro arreglo de nuestra casa, de nuestro frente, para que todo esto sirva. Teniendo en cuenta la asesoría de ellos, el apoyo de ellos, nosotros estamos aquí tratando de arreglar un poquito esto con cuidado y con protección para nuestros hijos. Muchas gracias. Entre tanto, otros sectores de la comunidad cuestionan la manera como se ha manejado el presupuesto por parte de Pitalito durante estos primeros 4 meses de gobierno. Desde el Consejo Municipal se ha confirmado que el próximo lunes 25 de mayo, el gerente de Empresas Públicas, Henry Liscano Parra, presentará ante la Corporación Edilicia los detalles de lo que han sido sus acciones y sobre todo el manejo de los recursos en este periodo. La transmisión será por Facebook Live y desde ahí la comunidad podrá conocer detalles de esta situación. Para el lunes 25 de mayo ha sido confirmada la presencia en el Consejo Municipal del gerente de las Empresas Públicas de Pitalito, Henry Liscano Parra, quien ha sido citado en el marco del ejercicio de control político que hace la Corporación Edilicia de la localidad.
La presencia del gerente en la sesión del Consejo es una de las más esperadas, en razón a que ahí se espera conocer detalles de lo que han sido las acciones durante los 4 primeros meses de la actual administración, de manera especial lo que ha sido la inversión de los recursos durante este periodo. Se espera que en ese espacio tanto los concejales como la comunidad puedan conocer en detalle lo relacionado con la contratación, la cual ha sido objeto de varios cuestionamientos en los últimos días por algunos sectores sociales. Fuentes del Consejo han reiterado que las sesiones están siendo transmitidas a través de Facebook y el lunes 25 no será la excepción. Por lo tanto, a través de la transmisión se conocerá el informe del gerente de Empitalito y el Consejo podrá hacer los cuestionamientos que consideren necesarios para tener un panorama claro de la situación que preocupa a quienes cuestionan la manera como hasta el momento se ha manejado el presupuesto de Empitalito. Y en la nota de cierre les contamos que el gobierno local reitera su labor de asesorar a los laboyanos para los procesos que tienen que ver con la garantía de su derecho a la salud. Así lo dio a conocer mediante comunicado de prensa, donde recuerda su labor de apoyar y asesorar a los laboyanos en los procesos que garanticen la prestación de la salud a través de sus canales de servicio de atención al ciudadano SAC. Indica el comunicado que de requerir apoyo en estos trámites, el ciudadano debe comunicarse con la línea de servicio de atención al ciudadano de la Secretaría de Salud al 318-629-6733 o escribir al correo electrónico sexsalud@alcaldiapitalito.gob.co. Igualmente indica que como administración municipal mantiene en permanente vigilancia de las entidades prestadoras de salud para evitar vulneraciones al derecho fundamental a la salud de toda la ciudadanía. De esta manera hemos llegado al final de su magazine regional Alfa Noticias. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes como Alfa Sur Fibra Óptica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.